El partido Perú Libre, que hoy está en el poder y que pregona permanentemente la lucha contra la corrupción, hoy promueve candidaturas de personajes condenados e investigados por casos graves. Para acabar con este gran flagelo, que es el flagelo de la corrupción, hay corruptos como en todo país, pero en el Perú tenemos corruptos de todo calibre. Es un gran problema en mi país. Y tenemos corruptos hasta para exportar. Así se refería el presidente Castillo en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, sobre los corruptos en el Perú. Lo curioso es que el partido Perú Libre, que lo llevó al poder, ha presentado a una serie de candidatos para las elecciones regionales y municipales de este año, plagados de antecedentes negativos vinculados a la corrupción. En Ancash, el candidato a vicegobernador, Virgilio Leopoldo Huerta Jara, fue sentenciado por peculado en el año 2002. De igual manera, fue sancionado por no brindar información sobre el financiamiento de su campaña. Mientras que en Arequipa, el candidato de Perú Libre, Vladimir Huaranca, fue denunciado por encubrir la violación sexual que sufrió una integrante de su partido. La política ha sido penetrada por gente que busca cautelar sus propios intereses, pero también por organizaciones corruptas, incluso vinculadas a, diría yo, al crimen organizado. En una de las dos listas de Lima, postula Víctor Vilca Uribe, quien fue condenado a 2 años de prisión por un caso de difamación. Mientras que Jorge Andrade Julca, candidato de la segunda lista, fue sentenciado por delitos contra el patrimonio. Estas organizaciones no tienen ningún empacho en incorporar a sus filas y exponer a la ciudadanía a una elección, ¿no es cierto?, donde probablemente por desconocimiento se termina eligiendo a gente que tiene pues pésimos antecedentes. Desde el momento en que quien lidera esta organización es una persona condenada por corrupción, ¿no es cierto? Y cuyo entorno también está en un proceso de investigación. En Cajamarca, el candidato es Jorge Ramón Espelucín Aliaga, detenido en el penal de Huacariz en 2015 por una prisión preventiva de 6 meses. En aquella época, Espelucín fue acusado de usurpación agravada y desobediencia a la autoridad en diferentes protestas. Recién está en evaluación, cada base es autónomo en designar sus representantes y nosotros no hay injerencia de la Dirección Nacional, sino cada Comité Ejecutivo Regional determina sus candidatos, cada Comité Ejecutivo Provincial Distrital determina a sus candidatos sin ningún tipo de condicionamiento. Para el congresista de Perú Libre, Guido Bellido, el partido del que es miembro no tiene responsabilidad en esta elección de candidatos cuestionados. Por más que se haga el filtro, imagínate, quienes hacen los filtros son la base de un distrito. A nivel nacional no se conoce más bien los candidatos. Entonces nosotros confiamos en las bases y en nuestras bases y esperemos que si hay algún cuestionamiento, ellos sabrán argumentar y levantar las observaciones que se puede presentar. Por su parte, el actual gobernador regional de Junín, Paul Orihuela, también de Perú Libre, pretende reelegirse a pesar de tener más de 10 investigaciones por delitos contra la administración pública.